Hola, soy Pati Vargas y hoy vamos a continuar con nuestros tutoriales sobre el nacimiento. Espero que su María les haya quedado lindísima y hoy vamos a hacer a José. Espero que les guste, compartan este video y si les gusta denle like para que más personas lo puedan ver. Recuerden, todos los materiales están en mi tienda, visítenla y espero que les guste. Vamos a empezar con el cono como lo hicimos en el video pasado. Como la estatura de María, bueno, más bien el cono del cuerpo de María quedó de 17, pues voy a empezar a hacer un conito un poquito más alto. Puedo ir apretando desde aquí y esto lo puedo ir doblando para ir haciendo más grueso la parte de abajo. Aquí bien apretadito. Y vamos a ir haciendo el cono hacia abajo, siempre midiendo. Ahorita ya me pasé de 18, pero cuando lo trabaje de aquí va a bajar un poquito, pero ya no voy a hacerlo mucho más largo porque la lana siempre se extiende. Entonces enrollo toda esta parte abajo y ven cómo me está quedando un conito. Agarramos la esponja y la aguja 36 y empiezo a fijar. Este último doblez, siempre metiendo y sacando la aguja en la misma dirección. Fijamos primero y ya que lo puedo soltar, entonces puedo bajar un poco esta parte que dijimos que estaba demasiado alta. Y fíjense, está bastante duro. Aquí siento un poco flojo, después voy a tener que poner un poco más de lana. Pero voy a empezar a trabajar con mi mango de 3 agujas. Quito esta parte que para trabajar estructura siempre se la quito para que entre más profundo. Y voy a empezar a trabajar lentamente y profundo esta parte. La estructura del cono. Aquí aplanamos para que se pueda parar nuestra figura. Y ahora es momento de que le ponga un poquito más de lana aquí a esta parte que siento floja y sobre todo aquí arriba que todavía se dobla y no va a sostener bien los brazos. Entonces vamos a ponerle un poquito más de lana. Esto es relleno. Lana de baja calidad que me sirve bien para estructuras. Voy a hacer tiras más delgadas. Me va a permitir amarrarlo mejor. Como ir apretando fuerte aquí para darle esa dureza. Como ahorcando un poquito para que tenga esa dureza desde adentro. Okay, ya que terminé de enrollar, siempre es bueno fijar un poquito con la aguja 36. Vamos a checar siempre con la regla. Ok, estoy en 19. Todavía siento que lo puedo hacer un poquito más corto, como 18, para que no me vaya a quedar demasiado más alto que María. Ahora que ya tengo la dureza en todo mi cono, pues ahora tengo que trabajar para alisarlo y que no me quede todo chueco. Vamos a trabajar con la aguja 36 y también con el mango de 3 agujas. Lo trabajo más o menos como 10 minutos, así que con paciencia vamos trabajándolo. Ya trabajé mi conito, me quedó de 19 centímetros de alto. Ahorita vamos a comparar cuando lo ponga ya con la cabeza y que lo vea al lado de María. Vamos a ver si hace falta filtrarlo un poquito más, pero siento que va a estar bien. Entonces ahora vamos a trabajar la cabeza y vamos a hacer una esfera de 3,5 de diámetro, de 3,5 centímetros. Siempre trabajo aquí en mi regla y puedo hacer esto o la puedo enrollar un poquito en mi dedo como lo hice en el otro video. La cosa es que vayamos enrollando como hacia todas partes. Que no quede un barrilito, sino que vayamos haciendo una bolita. Irle dando vuelta a esto. Y medimos aquí en nuestra regla. Estamos sí como en 3,5. Ajá. Entonces agarro mi esponja y mi aguja 36 y comienzo a fijar despacito porque no traigo dedales, despacio y profundo y apretando la pelotita para que no se extienda la lana. Por todas partes, nunca pico dos veces en el mismo lugar para no hacerle un hoyito. Vamos rodando, girando, girando siempre hacia todos los lados para que no me quede un cuadrado, que no esté trabajando solamente así encima, sino hacia todas partes. Tenemos que trabajar esta cabecita igual como unos 3 a 5 minutos, depende de qué tanto la hayan apretado, para que vaya quedando una esferita lo mejor posible. Ya terminé mi pelotita y si yo la comparo con la estatura de María, pues pienso que va a estar bien, un poquitito más alto, así que está súper bien. Vamos a seguir entonces con los brazos y para José yo decidí que voy a usar un tono un poquito más oscuro que el vainilla. Este tono es avena y este es el que le voy a poner a los brazos de José. Entonces voy a sacar un pedacito de lana, ahí. Entonces saqué un pedacito de avena que mide más o menos como 23 centímetros. Y vamos a cortar aquí como, saco como medio centímetro de lana. Tenemos que cortar nuestro limpiapipas a 23 centímetros. Lo doblamos a la mitad, marcamos la mitad. Si no tienen limpiapipas pueden usar alambre de calibre 20 y doblamos una manita y doblamos otra manita. Lo enderezamos y vamos a agarrar nuestro pedacito de lana y lo vamos a enrollar como un centímetro más abajo del doblez. Aquí enrollamos hacia afuera, hacia adelante de mí. Ahí nada más para que se detenga la lana y entre estos dedos estiramos y peinamos la lana. Y el alambre es el que va a girar hacia allá. Siempre voy fijándome que vaya peinada, que vaya cubriendo bien mi alambre. Siento que paso el doblez de la mano y casi acabando voy a doblar, vuelvo a peinar mi lana porque miren está ahí despeinada, entonces la estiro, ahora doblo hacia mí, estiro sin soltar la manita, estiro mi lana sin romperla, giro, miren qué bien está quedando, giro, estiro, peino. Y ahora continúo girando, peinando hasta que se acabe mi lana. Voy bajando, voy girando y ahí empiezo a sentir que se está acabando mi hilito. Entonces voy a girar más para que con la fricción de los dedos se quede ahí peinadita la lana y así quede mi mano. Voy a hacerla del otro lado exactamente igual. No voy a cubrir mucho más mis manitas por ahora. Voy a cubrir la cabeza. Entonces con el pedacito, ya había cortado aquí un pedacito de avena y con este otro pedacito, ahí jalamos. Y con este vamos a cubrir la cabeza. Me sobró esto de las manos, entonces voy a quitar un poquito para no hacer tan grueso el cuello. Estoy dejando igual como medio centímetro de grueso. Con esto lo sacudo para que entre aire a la lana. Así. Con este chiquito que le quité voy a marcar la mitad, pero me fijo cuál lado está más parejito. Este lado está un poco más parejito, lo puedo acomodar con los dedos para que no se vea tanto esta raya. Y este lado sí tiene como más rayas, entonces esto va a quedar adentro de la cara. Lo pongo hacia arriba. y en medio voy a hacer un amarre con un pedazo muy delgadito de lana, siempre jalando muy cerca del nudito para no romper la lana. Ahí jalo bien apretadito y le echo otro nudito. Peinamos la lana aquí y voy a poner mi pelotita aquí. Doblamos, voy a ver mi lado más peinadito y vamos cerrando los lados poco a poquito para no abrir la cara. Cualquiera de los dos lados puede ser la carita. Entonces cerramos los lados, empezamos a estirar la lana para que no queden bolitas. Ahí estiramos, estiramos, ok. Aquí está un poco abierto, hay que cerrar. Ok. Ahí está. Con este pedazo que dejé para el cuello sin soltar, lo agarro aquí. Voy a dar otra vuelta con este. Jalamos hacia atrás. Jalamos. Que quede bien apretadito. Voy a cortar este corto, lo voy a apretar aquí y con este más largo lo voy a abrir un poco. Ya sé que no los dejo ver con el dedo, pero no lo puedo soltar. Voy a apretar y ya que lo sienta suficientemente grueso el cuello, miren, este lo voy a abrir y tiene que cubrir esos nudos para que no se vean las vueltas que di abajo. Necesito que ese quede así muy peinadito. Y ya que le di esa vuelta, entonces empiezo a jalar más, como apretando más para meter esta hebra entre la cabeza y el cuello. Con mi aguja 42 voy a meter esa hebrita aquí. Que no queden pelitos. Y vamos a ver, aquí me quedó el cuello derechito, entonces aquí va a ser la carita. Ajá. Bueno, la dejamos por un ladito. Como la túnica de José va a ser de color blanco y va a tener más volumen en las mangas, la voy a hacer de lana cardada. Esta no es merino de pelo largo, es cardada blanca, a veces trae basuritas y sobre todo en el blanco se le nota. Esta es cardada de mi tienda, es importada de Nueva Zelanda. Y voy a agarrar una tirita para empezar a hacer las mangas de la túnica. Es como de 2 centímetros de ancho y lo voy a enrollar igual que la merino, un poquito más abajo de donde voy a llegar. De hecho voy a llegar hasta la muñeca. Aquí doblé un poquito para empezar a que se vea más derecha la rayita de la túnica. Ahí, y le voy dando más volumen. Esta es una manga un poco más ancha, miren. Entonces me detengo a darle más vueltas en el mismo lugar. Y como es una lana más gruesa, es más fácil filtrarla con la aguja que darle vuelta con los dedos. Esta no se detiene tan fácil como la merino. Entonces le doy unos cuantos piquetes aquí con mi aguja 42, que es fina. Y también puede ser otros piquetes acá. Tiene una basurita, se la voy a sacar. Y pico un poquito esta manga sin darle al alambre. Aquí, para que no se extienda, también la voy a picar. Con cuidado de no picarme los dedos. Voy a agarrar el otro pedacito. Y voy a seguir dándole volumen aquí en el antebrazo. Recuerden que no paso de la mitad. Miren, el brazo ya está bastante gordito. Voy a hacer lo mismo con el otro lado. Ya cubrí las dos mangas de cardada blanca. Y ahora voy a trabajar un poquito con la aguja número 38, que es una aguja media. Y voy a empezar a picar toda la manga, pero no estoy metiendo toda la aguja, estoy metiendo como la mitad nada más para no sacar pelitos por el otro lado. Entonces nada más voy a ir dándole vueltas y dando para fijar más esta lana y darle dureza. Y de este lado de la manita le estoy dando en este sentido. Fíjense cómo esta ya está un poco más definida. Y del otro lado voy a ir definiendo la manga, metiendo esta lanita y trabajándola también sobre la esponja. Entonces vamos a trabajar un rato las dos mangas para afiltrar más la lana, para darle más realismo a la manga o a la túnica de José. Le estoy haciendo una manga como que cuelga con la gravedad aquí. Entonces vamos a ponerle un poquito más de lana abajo y vamos a hacer esta disminución hacia el codo para que se vea como que la manga cuelga, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de este lado, que aún no lo he hecho. Quería que vieran lo que estoy haciendo. Y vamos a ir poniendo lana. Ahora me voy a fijar en mis brazos. Aquí están mis brazos, entonces voy a ponerle a este aquí abajo. Entonces, para que después cuando los ponga, pues los dos queden con la manga hacia abajo, ¿sí? Entonces los doblo y veo hacia dónde tengo que poner la manga, lo que va a colgar. Entonces va a ser aquí. Voy a agarrar un poquito de lana blanca. Puedo doblarlo y poner lo que esté más delgadito hacia acá, hacia el codo. Con la aguja 38 voy a empezar a picarlo para fijar, cuidando de no darle al alambre. Recuerden que podemos picar en diagonal o en horizontal, pero siempre la aguja debe de entrar y salir hacia el mismo lugar. Vuelvo a checar que esté hacia la misma dirección, ¿sí? Y entonces sigo picando. La veo de varios lados para que vea que también está disminuyendo, o sea que va disminuyendo hacia el codo y que está recto de aquí. Entonces trabajo mirándola de varios lados. Quiero que vean mi manga. Se ve un poquito como aquí un hoyito y acá también no se ve tan bien cubierto, entonces voy a cubrir esos hoyitos con un poquito de lana para que quede más lisito. Entonces agarro pedacitos pequeños y delgados para ya no abultar tanto, sino simplemente cubrir esos hoyitos que no quiero que se vean. Y voy a trabajar con la aguja 42 para darle un mejor acabado. Pueden trabajar con aguja 40 si ustedes lo desean, la cosa es que sea una aguja fina. Ya están aquí mis dos mangas y ahora es momento de ponerlas en el cuerpo, en el cono. Aquí están las dos manguitas hacia abajo y voy a volver a checar mi cabeza. Acá está el cuellito, aquí está la cara más lisita. Entonces voy a abrir en dos, mitad adelante y mitad atrás. Voy a poner el cuello, la cabeza, fijándome de que quede derecha, tanto centrada, ahí verticalmente, y centrada de que no quede atrás. Miren, ahorita está como un poquito hacia atrás la cabeza, entonces tengo que ponerla bien derechita por todas partes. Ya que estoy segura de que está derecha, estiro esta lana para pegarla bien aquí al cono. Voy a agarrar un pedazo de lana cardada blanca y con esta lana cardada voy a abrazar el cono, estirando bien la lana merino con la que forramos la cabeza. Aquí amarro bien y estiro. Se agachó un poquito, así que le jalo de atrás. Ya que la tengo, entonces no la suelten, Agarramos la aguja 36, que es la aguja gruesa, y empezamos a fijar. Fijo la lana blanca y fijo también la lana merino que sobrepasa un poquito. Que ya fijé un poco aquí adelante. Le doy la vuelta tratando de que la cabeza quede afuera para que no se despeine. Y sigo trabajando con la aguja 36. Un poco profundo. Ok, aquí va mi José. Y ahora quiero checar la altura con respecto a María. Ok, sí está un poquito más alto. Se ve bien. Ahora que le pongo el cabello va a quedar un poquito más alto, pero está súper bien. Entonces ahora voy a trabajar... voy a forrar toda esta parte de blanco con cardada. Le voy a dar un poquito más de grosor al pecho porque lo siento muy, muy delgado. Miren, está como muy delgadito de aquí. Entonces vamos a darle más grosor porque es un hombre. Entonces le pongo más lanita blanca y voy a trabajar con... mi mango de 3 agujas para fijarlo. Igual trato de que la cabeza quede fuera de la esponja para no despeinarla. Después vamos a definir mejor el cuello. Ahorita nada más estoy forrando y voy a acabar de forrar toda esta parte con lana blanca. Ahí no tiene que ser tan gruesa, lo puse gruesa aquí porque quería más grosor, pero acá abajo nada más con que tape yo el relleno, que ya no se vea el color del relleno, con eso es suficiente. Entonces voy a ir cubriendo de blanco y acá abajo sí voy a trabajar con mi mango de 5 agujas para ir fijando esta lana. Poco a poco voy a ir cubriendo toda mi pieza. Si no tienen el mango, pues pueden trabajar con una aguja 38 para no dejar un hoyo tan grande, ¿sí? Vamos a trabajar esto y ahora que lo cubra todo de blanco ya se los muestro. Les muestro cómo va mi José. Ahorita parece angelito, pero ya después le vamos a poner el pelo y la túnica. Entonces ahí va, ya estoy forrando, aunque a veces hay algunos blanquitos todavía que tengo que trabajar. Pero miren, aquí todavía como que se ve. Pero ahorita va a ser momento de que paremos el needle felting y vamos a hacer la túnica en wet felting para que se vaya secando en lo que seguimos trabajando esto. Entonces voy a poner mis plásticos de burbuja. Vamos a hacer un poco de espacio en la mesa. Y ponemos un plástico de burbuja aquí en la mesa. Y voy a agarrar unos... 8 o 10 gramos de lana merino. Este tono es el tono capuchino. Está muy lindo, como ocre más o menos, está lindo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video pasado. Preparamos nuestra lana merino para hacer una tela en wet felting y la vamos poniendo, como ven, en todos sentidos. Atravesada para que se agarren unos con otros. Para que no tengamos que poner tantas capas, que sea algo delgado y que se puedan agarrar unas fibras con otras y no se abran hoyos. Lo estoy poniendo delgado. Después si se hacen hoyos, no importa, los podemos cubrir todavía con lana. De repente donde hay transparencias pongo un poquito más de lana. Miren, de ancho mide como unos 30 centímetros y aquí, más bien de alto mide 30 y de ancho mide como unos 35. Ok, ya que tengo aquí mi lana merino puesta, vamos a poner agua tibia con un poco de jabón líquido, que puede ser jabón de trastes, jabón de manos, shampoo, que ustedes quieran. con una bombilla, yo que tengo bombilla para wet felting, pero si no pueden usar una botella de agua de 250 mililitros, le hacen hoyitos con un clavo en la tapa y ya con eso pueden echarle agüita con tibia, con jabón, aquí un poco. Al mojar todavía veo que se hacen algunos hoyitos, entonces todavía puedo poner un poco de lana donde vea los hoyitos. Las burbujas están hacia arriba, no sé si se los dije. Y ahora vamos a poner otro plástico con las burbujas hacia abajo, o sea, hacia la tela. Apachurro para que el agua se distribuya y la lana absorba el agua. Voy a poner un poquito más de agua con jabón aquí arriba para que mis manos deslicen. Y voy a empezar a amasar esto sin mover el plástico. Suavecito. En círculos. Y lo voy a hacer durante 4 o 5 minutos para que se forme esta tela, para que esta lana merino de 18 micras se vuelva telita. Entonces sigo amasando. Mejor 5 que 4 para que quede bien hecha, sobre todo de las orillitas. Levantamos con cuidado, si se pega lo bajamos con los dedos. Sí está cansado, pero en 5 minutos tenemos una telita. Lo vamos a levantar con cuidado y nos vamos al baño a enjuagarlo. Vamos a enjuagar con agua fría. No lo estoy apachurrando, nada más estoy dejando entrar el agua para que salga el jabón. Saco exceso de humedad sin apretar demasiado y nos vamos de nuevo a la mesa con nuestra lanita. Ya que la mesa la extendemos, con cuidado de no jalarla muy fuerte porque está muy suavecita todavía. No es una tela que aguante porque no la amasamos mucho. Si lo hubiéramos amasado una hora pues sería súper resistente, pero es una telita que amasamos 5 minutos. Entonces en esta toallita la voy a enrollar. Le voy a sacar el exceso de humedad sin torcer, simplemente estoy apachurrándola en la toalla. Y la voy a dejar colgada por ahí para que acabe de secarse. Vamos a trabajar ahora un poco la cabeza. Quiero que vean esta carita que está como un poquito colgada de acá. Puede ser que les haya quedado un poco floja, entonces les voy a enseñar a hacer un lifting facial. Vamos a levantar aquí, vamos a estirarlo hacia arriba. Y aquí donde está el nudito, ahí voy a picar con mi aguja 42 o 40, una aguja fina, para que no me jale disparejo la lana. Entonces así puedo levantar un poquito si quedó floja de algún lado. Lo jalo hacia arriba y lo pico. Ok, ya quedó mucho mejor. Ahora el cabello de José lo vamos a poner chinito. Yo hice estos chinitos con mi tutorial para hacer chinos con lana merino, que les dejo en la descripción de la caja de este video. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo de otra manera. Les voy a enseñar. Tal vez la barba lo haga de esta manera. Y el cabello lo haga con la otra técnica de chinitos al microondas. Por cierto, ¿ya se suscribieron? Suscríbanse si no lo han hecho para que vean todos mis tutoriales y les avise cuando salga nuevo tutorial. Para la barba lo que podemos hacer es picar con una aguja 40. Agarré un poquito de pelo. Lo fijo bien en la cara y lo voy a torcer hacia un lado y estoy deteniendo con un dedo el otro. Voy a hacer esos chinitos y le pico donde quiera que se fije y vuelvo a hacer otro chinito. Ajá. Pues pueden elegir si chinitos largos o chinitos así más chiquitos. Miren. Ahí estoy torciendo y ahí sale otro chinito y así se los voy a ir pegando aquí para la barba. Hasta que se acabe mi tirita de lana marina. Detengo y tuerzo. Esto va a ser entretenido. Nos vamos a tardar aquí un ratito, pero va a estar padre. Yo creo que va a ser mejor que primero acabe de poner el cabello y luego le ponga la barba para definir bien dónde está la cara. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle estos cabellitos. Podemos cortar estos chinitos. Ahí. Y se los voy a empezar a poner en la cabeza con aguja 40. Miren, se ven espectaculares. Ahí va uno y vamos a ponerle, de repente le quiero poner unos más oscuros. Este es chocolate. Voy a cortarlo un poco en diagonal. Y los voy mezclando. Vamos enmarcando la carita y vamos dejando ahí unos rulos sueltos, otros los picamos y se está viendo súper genial este José. Y ahora sí, ya que tengo la carita como más definida, entonces ahora sí me voy a dedicar a ponerle estas barbitas así súper chiquitas, esos chinitos muy chiquitos que le voy a hacer con la lana. Si agarro poquita lana y lo voy a apoyar aquí en la esponja, picamos un poquito para fijar y luego tenemos que torcer esto y conforme se vayan haciendo esos chinitos los vamos fijando con la aguja. Les voy a dar un tip porque de repente siento como que estoy torciendo el estambre, digo la lana, y como que se me zafa. Entonces pongo la aguja, tuerzo, hago mi siguiente rulito, lo pico para fijarlo y ahí dejo la aguja y luego otra vez tuerzo y vuelvo a fijarlo para que al torcer no esté zafando los chinitos. Miren cómo va. Como que de repente siento que le hace falta un poco de pelo aquí. Entonces le estoy poniendo un poco más de pelito, pero la barba me encantó, está padrísima. Pueden usar también la aguja 38. Si ven que le hace falta un poquito de lana, pues ponemos un poco de lana blanca para cubrir lo que se vea de relleno aún. Y podemos formar un cuellito redondo o un cuellito recto, como ustedes quieran. Estoy trabajando con aguja 38. Es momento de ponerle la telita. Esta capa o manto se lo vamos a poner como al estilo Sócrates. Entonces se lo vamos a poner aquí sobre un hombro y haciendo pliegues. Estoy metiendo como los extremos de la tela abajo para que no se vea como la que no hicimos bastilla. Entonces lo ponemos aquí, así, cubriendo un poco el brazo derecho. Y aquí abajo también doblo un poquito y lo vamos a juntar. Así, miren cómo va, así lo vamos a juntar acá atrás, ahí que se junte. Entonces van a agarrar su aguja 38 y vamos a empezar a picar aquí y allá, donde quieran fijar. y también donde quieran bajar volumen. Están viendo mucho estos puntitos con esta aguja, entonces voy a pasar con una más suave, más delgada, que es la 40. Ahí empiezo a fijar y voy a empezar a fijar también aquí atrás. Me gustan muchísimo los pliegues. De hecho, para María me puse a ver las esculturas de Miguel Ángel, La Piedad, cómo estaban estos pliegues en la piedra maravillosos que él hace. Claro, ¿verdad? Nada comparados, pero uno se puede inspirar. Entonces esta aquí la vamos a dejar, este pliegue aquí abajo, dirigiéndose hacia el de atrás. Vamos a tratar de que nos alcance la tela para juntarla con la de atrás, aquí derecho. Seguimos picando y dejando también la tela así que se vean los pliegues. Esto me parece maravilloso, esta técnica de felting, cómo vamos volviendo tela, la lana, los pelitos. Entonces vamos dirigiendo poco a poco esta tela a nuestro gusto, dejando los pliegues, dejando un poco suelto por aquí. Ajá. Fijarla. Fijamos un poco en la manga también aquí abajo, para poderle dar también movimiento a esta mano. Esta también la podemos dar ya un poco de expresión, doblando el bracito. Y ahora sí voy a ocupar la aguja 40, perdón, la 38, para fijarlo un poco más abajo. Pico aquí en el hombro, alrededor, cuidando de no darle al alambre, y vamos fijando esta mano, este brazo al cuerpo de José. Qué padre proyecto, ¿verdad? Si te gusta, dale like a este video. No olvides suscribirte para hacer crecer mi canal, compártelo y deja en los comentarios, déjame ideas de videos o tutoriales que quisieras que yo haga. Y ahora les voy a sugerir también que los pelitos de este brazo, que se ve mucho, los podemos cortar con las tijeras para que no se vea tan peludo. Voy soplando cuando corto. Está padrísimo, ¿no? Vamos a verlo junto a María, cómo se está viendo nuestro nacimiento. Miren, está increíble. Compártelo y dale like.